Get ready for the next battle. Regreso entonces con el segundo juego de este encuentro BO3 entre Natus Vincere contra Alliance por la final de Winners Bracket o la llave de ganadores en Star Ladder temporada número 7 en sus finales LANs en Kiev, Ucrania. El primer encuentro se lo lleva Natus Vincere después de sobreexponerse sobresalir mejor en el midgame contra el Wombo Combo global que tenía Alliance entre lo que era Zeus y Prophet. Pero más que nada funcionó también el combo de Attack Speed para el Enchantress y para el Life Stealer de Natus Vincere. El midgame fue controlado a la perfección por Navi y ganaron en 21 minutos. Tenemos ahora la fase de Vancey Pix y... ¿Estás listo, Chara? Sí. Oh, yeah. ¿Por qué no dice capitán estamos listos? Caracho. En fin, fase de Vancey Pix tenemos ya con nosotros a Nini. Pues, perdón, ¿eso era un intento también de broma de Bob Esponja? Y güey, sí. ¿O ya no? Sí, era. Lo era. Pues nada, tengo, al parecer estoy idiota hoy, en fin. Wisp, ha pasado la Van Pool y nada, ahí está, no me lo esperaba para nada, porque siempre lo vemos... Tanto a Batrider como a Wisp los vemos baneados. Y otro héroe que muchas veces vemos baneado. Así que picks interesantes. Batrider podemos verlo en mid para Dendi, podemos verlo para Fnatic en la offlane. Chen va a ser, como no, para nuestro amigo Papi y sus creeps. Y a Alliance le gusta mucho el combo de Wisp. Hemos visto muchas veces Wisp... Wisp Chaos Knight para Alliance. También hemos visto Wisp Phantom Assassin de vez en cuando. ¡Oh, The Elder Titan! Sí. Ayer fue un pick que vimos en dos de los tres partidos que jugó Navi contra... ¿Contra quién jugó? Que ahora no me viene a la cabeza. Sí, correcto. Empire tuvo dos Elder Titans. En un partido ganaron con él y en el otro perdieron. Y en el tercero fue baneado. Así que puede ir haciéndose sitio en el metagame. En estas finales LAN de la Star Ladder, creo que ha sido piqueado o baneado en más de la mitad de los partidos. Así que... Bien. Yep. Falta ahora ver... hay muchos carries que se sinergizan bien con Wisp. Como no, está el Chaos Knight, del que ya hemos hablado, pero podemos ver Sven, podemos ver a Tiny, podemos ver... Como hemos dicho, Phantom Assassin, aunque no es una pick para nada común. Ricky incluso, aunque eso ya sería otro pick. Ricky Maru. Por parte de Alliance. Ricky Maru. En fin. Y le banean dos héroes a Admiral Bulldog, como son Natus Prophet y Londruid. Y va a ser seguramente un Bounty Hunter. Es, creo yo. Porque es su tercer mejor héroe. O por lo menos el tercer héroe que más usa. 10 seconds remaining. Se desenvuelve bastante bien con él. 5 seconds remaining. Y a lo mejor vemos un Enchantress para nuestro amigo Ake. Reserved. Ya que tenemos el Chen para Navi, pues... Chen para Navi, Enchantress para Ake. La pelea de control.
EGM que no va a poder jugar su querida Naga Siren, porque la banearon la primera. Y Troll Warlord, que no lo quiere ver Alliance en este partido. Les ha costado el mid y les ha costado mayormente la partida dejarles Troll Warlord a Na'Vi. Y ahora no, baneado. Obsidian también baneado. Y ahora vemos Alchemist. Na'Vi's turn to ban. Ya que, como no, faltan los dos carries, tanto para Na'Vi como para Alliance, y van a ir baneándose posibilidades. Y ahí está, los tres héroes de Admiral Bulldog. Los tres héroes. Bounty Hunter, Londruvit y también Prophet. Seguidos, en línea recta. Yo no dudo que él sea, que es un jugador excepcional con cualquier héroe, pero son sus tres héroes estrella y no los va a poder jugar. Así que vamos a ver por dónde nos sale Alliance. ¡Clockwork! Sí, cierto, Clockwork también le hemos visto a veces con un Timbers offlane. Sí, y además Clockwork va muy bien contra Batrider, porque en cuanto hay un Lasso puedes hacer un hook y Flaming Lasso y es counter. Y paras a Batrider en el sitio, así que no puede llevarse a tu aliado. Sería un buen pick. Aparte de que Elder Titan podría sinergizarse bastante bien con un Clockwork, con esos cogs y ese espíritu. Rubik. Para nuestro amigo Kurokai, su héroe favorito, y podría ser bastante bonito ver que robase la ultimate del Dirt Titan o un relocate para hacer algún snipe de courier o algo así. Pero de momento tampoco hay ninguna habilidad como un Black Hole o un Ravage para decir que Rubik sería total y completamente vital. ¡Ajá! Clockwork, como decía yo justamente. Sí. O Rattle Trap para lo que debería ser el Clockwork. Digo, Bulldog. Batrider, nada, simplemente Batrider tiene que evitar esos hooks para poder ser efectivo y ya está. No va a haber mayor problema. Admiral Crocky. Sí. Admiral Crocky. Admiral Hot Dog. Admiral Hot Dog, no, Admiral Hot Dog es Krille. Krille, sí. No, era Admiral Chihuahua. Sí, pero yo lo llamo Admiral Hot Dog, no sé por qué. Suele pasar. Ajá, boss con el Anti-Mage. Anti-Mago, hace milenios que no logro ver ese Hardcard también. Sí, esto suena de International 2 prácticamente, hace ya un año y medio. Un poquito de vista hacia el pasado y Anti-Mage, que en su día fue el carry por excelencia, ahora ha sido desplazado por otros héroes como Alchemist, Lifestealer, Weaver, etc. Pero ahí está, si consigue su farm, si consigue su espacio y su farm, puede romperte la base él solo y matar a tus 5 héroes él solo. Sí, con su anti-fan. Y ahí está. Rikimaru para entonces Loda, la combinación de Io con Rikimaru. Se veía venir. Yo lo tenía mentalmente como la menor de las probabilidades, porque yo veía antes a un Sven o a un Tiny. Pero no, ahí está el Rikimaru. Qué interesante. Dos carries que no vemos muy a menudo, sobre todo Ricky. Y Ricky es un counter impresionante anti-mage. Una vez tiene esa Diffusal Blade, simplemente lee la nubecita para el silencio. Diffusal Blade y anti-mage está muerto. No hay nada que anti-mage pueda hacer a no ser que opte por un BKB para evitar ese silencio. Así es. O incluso si decide pelear en la nube, tiene ese miss rate, que si no me equivoco es casi del 50... Es del 70%. El miss rate, así que un buen counter para anti-mage. Na'Vi's turn to pick. Nos falta, dependiendo de dónde vaya Batrider. Si Batrider va mid, falta un offlane. Y si va offlane, falta un mid para los chicos de Na'Vi. A ver con qué nos sorprende. Un push, por favor. 10 seconds remaining. Dendy, you want push? 5 seconds remaining. You want to be pushed, Dendy. Y eso que sí, falta un medio. Optaste para traer medio, tal vez. Claro, claro. Y si, es dependiendo. Si ves, sí, va a ser para traer medio. Y Winner en offlane. O quién sabe, Winner de offlane y va a traer medio. No digo al revés, Winner en medio y va a traer de offlane. Demonios.
Sí. Lo dudo porque Fanny le encanta jugar Windrunner. Es después de Darkseer puede ser su héroe favorito. Y además lo juega, aparte de que le gusta jugarlo, lo juega muy bien. En la DreamHack Valencia creo que hubo un partido en que en cada fight acertaba 3 Sucker Shots de 2 héroes. Era impresionante de ver. Así que me recuerda como a un equipo de hace a lo mejor un año, el equipo de Natus Vincere, como si hubiésemos viajado atrás en el tiempo. Windrunner en la Flame, Anti-Mage de Hard Carry. No sé, me parece curioso. Oh, wow. De support. De support, no de mid. Sí, de support sería. Sí, se lo va a llevar a que. Hombre, tiene ese slow, tiene esa amplificación de daño mágico, que es un combo también del que no hemos hablado. El espíritu de Eldritch Titan reduce la resistencia mágica y Skywrath Mage también aumenta el daño mágico. Así que puede ser, es un combo espectacular. Lo molesto, ¿sabes qué es, verdad? ¿El qué? El Silence para el Anti-Mage. Claro, la nubecita. No, el Skywrath. Oh my god, cierto. Pues si ya la nubecita era un problema, ahora sí que va a tener que vérselas con muchos silencios. Así es. Sin embargo, Manta, si no me equivoco, hace Dispel. Pero hasta que tenga Manta va a tener que tener mucho cuidado. Así que bueno, como técnica vas a tener que tener cuidado. Mientras tanto, en la presentación de Kios por la facción de Dire, en la esquina inferior de izquierda, tenemos con no sé cuántos kilos de peso a S4 con el Elder Titan, Skywrath Mage en un flaquicucho como debería hacerse con Ake, Rikimaru, otro pequeño chato que va a estar junto con Loda, y GM para la pelota flotante, que es justamente Io, y Clockwork, que no sé qué podría decir en peso, ya que podría pesar una tonelada siendo un robot, pero en fin, Bulldog con el Clockwork. En cuanto a los chicos de Navi, tenemos a Kurokai con su amado Rubik jugando de support, que por cierto podría ser... ¡Oh, Kurokai! Sí, en problemas, ahí está el Tider, lo encontraron, le van a dar dana posiblemente. Kurokai se encierra, ¡no! ¡Contra el muro! ¡Denme! Y muere Kurokai, primer kill para lo peor. Oh my god. Fue contra el muro, literalmente. ¿Y ahora Japost? No, pero no va a haber mayor problema. En fin, el pobre Kurokai que ha muerto con su Rubik de dejar support. Fanic va a hacerse con la Flame jugando su Batrider. Chen va a ser jugado, como no, por Papi. Japost va a disfrutar de su Anti-Mage. Y Windrunner va a ser jugado por Dendi en mid. ¡Así te dije! ¡Qué bonito! Como en el torneo One vs One de The International 3, en el que Dendi jugó con Windrunner y lo hizo muy bien, así que me hubiese a lo mejor gustado ver a Fanic, porque Fanic es una Windrunner excepcional, pero Dendi no se va a quedar atrás. Y poquito más que decir. Ricky va a tener la línea libre. Al igual que el Anti-Mage. Bueno, ni tanto, hay un Bulldog ahí. O sea, no digo hay un Clockwork, sino hay un Bulldog ahí. Hombre, algo le puede molestar, aunque sea con algunos cohetitos Rocket para Flares. Bajarle un poco la vida. Así es. Sí. Pero Loda va a hacer lo que quiera. Y no sé hasta qué punto les interesa tener un Ricky que va a tener Diffusal Blade, BKB, Butterfly, todos esos objetos. Si es que llega si le dejan espacio. Claro, si le dejan espacio. Pero para ahora las con Ricky. El problema con Ricky es que aunque parezca muy fácil de matar una vez lo revelas, va a tener detrás a un Wisp, va a tener detrás a un Clockwork, a un Elder Titan, o sea que le van a proteger muchísimo. Y en cuanto tenga Diffusal va a ser ya un problema serio. Pero quizá a partir del minuto 5 o 6 veamos rotaciones hacia bot. Deberían.
Lo molestoso aquí es que nadie está forzado a coger wards, dust, gema. Está obligado a eso. Lo cual puede ralentizar lo que vendría a ser el farm de algún mechans o algún item importante de los supports. Totalmente cierto. ¿Y Batrider va a rotar ya hacia bot? No sabemos muy bien lo que va a hacer. Dendi bastante jaraseado con ese espíritu de Elder Titan. Tiene que utilizar ya el Salve. También ese 4 bajo en maná, bajo en vida. Oh, y vemos que Dendi tiene una animación distinta gracias al arco. Uh-huh. Una animación distinta a la hora de utilizar Power Shot. Oh. ¡Corre, Eddie, corre! Batrider ya hace presencia en bot. No sé hasta qué punto va a poder hacerle algo a este Ricky. Mientras tanto, sus supports buscando nivel 3. Skywrath Mage ya es nivel 3, Wisp en breves. Todo anda bien para ellos. Por ahora no le ha dado ningún punto al Silence. Por ahora. Oh, admirar. Kurokai, Bulldog, también se pelean ahí. LOL. Vale, viene la Skyrath Mesh a jarasear a Dendi. Sí. Y Fnatic, que vuelve a la jungla, está vigilante en mid, por si ocurre algo. Ok, oh, buen Shackle Shot. Le impacta por eso, pero ahí quedó nada más. Qué bonito. Dendi enseñándonos lo que puede hacer. Dire's bottom tower is under attack. Y LOL. Casi intentó bloquear el spawn de los creeps con un cohete, pero no pudo. Oh, espera, aquí se nos harasea por el Batrider, pero no quedó. Muy ingenioso Clock, pero llegó un poquito fuera de sitio el cohete. Dendi que sigue jaraseado en mid. Pero bueno, tiene su nivel 5, tiene sus botas y su botella, que se encuentra en el courier ahora mismo. Así que tampoco le va muy mal. En last hit se está ganando también a Elder Titan, por bastante, por unos 8. Que pueden marcar la diferencia bastante en mid, en el minuto 4. Pero ¿a qué? Decidido a no irse de mid, decidido a hacerle la vida imposible a Dendi. Y lo que no hemos visto es mucha acción por parte de Papi. Es famoso por esos ganks, con esos creeps. Y sin embargo, de momento no vemos mucho. Oh, Elder Titan puede ser su próximo objetivo. No, pero hay una ward. Tiene barra ahí, ese es el problema. Por ahora el Ricky se lo ha llevado a Loa nada más. Sí. Loa tiene un FIFA muy hermoso. Ajá. Pero más allá de eso no ocurre nada. Jabos tiene ya 41 last hits. Tiene su Claymore. Loa ya está nivel 6. Nivel 7, perdón. Tiene threats, tiene su Orb Venom, 1000 de oro. Sí. Loda va a tener una Dipulsal Blade al minuto 10-11. Así es. A este ritmo. Y en cuanto Wisp tenga Relocate. Bueno, no hace falta ni Relocate, simplemente un buen Tether. Y ya tiene puntos en el silencio, ¿a qué? Sí, ya tiene. Sí. Pero Loda no tiene su. En su smoke screen. En su pantalla de humo. Quizás se decida en el próximo nivel. Pero por lo demás, excepto esa kill que hemos visto al principio para Rubik. O sea, para Rubik no, esa kill de Rubik. Nada más.
Bueno, Dani sigue harraseando, tiene su botella. Está casi para con una botella. Un Rekimaru en late contra un anti-mage en late. De hecho, gana el anti-mage, creo yo. Sí, sí, en late está claro que anti-mage te mata los 5 héroes el solo y te mata las barracas y la base del solo. Pero un Riki es especialista en no dejar un anti-mage que llegue armado a late game. Te va a silenciar, te va a matar varias veces con ese humito, con ese difusal. Pero claro, esto estamos hablando en casos, en teoría. Luego podemos ver un posicionamiento perfecto por parte de Navi y vemos un G-Boss que no muere ninguna vez todo el partido. Todo depende. Así es, todo depende de cómo se desempeña esto. Y hasta ahora todo sigue muy tranquilo, relajado. No hay primer kill, no hay nada. La parte de top ocurre, ya que los ATP ahí. Luego este misil ahora va a buscar sí o sí al anti-mage. Bulldog está al nivel 2, aún sí. En el minuto 8. Y ojo, Jaboz puede que se empane más, ahí está el Kimaru de Loda. Oh, ya tiene smoke screen. Nivel 1 nada más, nivel 1. Oh, Rubik puede ser el target. Dura, ahí está, humo, smoke screen, right click y muere Bulldog. Muere, perdón, este Kurogi. Así de rápido, ajá. Es el potencial de este héroe, y es que el mid game lo hace suyo por completo. Es de los carries que está al nivel de Slark en ese sentido. Puede hacerte temer completamente tu mapa. Y Jhen, que se da cuenta. Papi reacciona y se va. Mientras tanto, Dendi. Dendi sí que no reacciona. Shackle Shot bien lanzado. Pausa también. Pero no va a morir. No. Bien. Ha sabido backear, no ha hecho overextend bajo torre. Y vemos ya el nivel 6 en Fnatic, con lo cual ese Lasu ya va a ser posible en cualquier fight a partir de ahora. Mientras que el pobre Clockwork sigue al nivel 3, ahora veremos si consigue pronto el 6 en 2 o 3 minutos, con suerte. Sí, ya está al nivel 4. Ese hook va a ser bastante importante en más de un caso. Y Jabost, que también va a tener una Battle Fury muy prontito, con lo cual va a poder farmear esa jungla, farmear esos Ancients. Muy prontito. Armarse bien. Prontito. Sí, porque. Prontito. ¿Qué? ¿Dije prontito? Prontito, dijiste. Claro. Titan se va. ¿No está bien dicho? Oh, y hay una Sentry, sí. Muy, muy bien hecho por parte de Navi. Evitando cualquier tipo de gank por parte de. Riki, que uh-huh. Riki está en top. Oh, top lane, más anti, pero ahí viene un relocate. Llega ahí, hoy Jabos va a morir aparte de top. Riki ya con Yasha. Es lo que decíamos, si anti-mage dice voy a pelear en la nube, ¿qué va a pasar? Va a fallar todos los ataques, o el 70% es muchísimo. Incluso ahora era slow, solo 40%. ¿Problemas para qué? Van a ir, ahí está el blink y desaparece Fnatic. Oh my god. 4-0 de marcador. Jaboz no completó su. Ah, no, tiene su Poison ahí. Pero va a retrasar su Battle Fury ahora. Y Dendi, que también. No va a ser gankeado. Dendi hasta ahora no ha hecho como que mucha presencia en el juego. Ha estado en medio nada más. Claro, es que le están. Está spameando el espíritu Elder Titan. Y luego está llegando también Skywrath Mage. No le están dejando tranquilo. Y a Anti-Mage le interesa o un BKB o por lo menos cuanto antes tener esa manta. Porque la manta te deja quitarte de encima muchas cosas. Como el silencio de Skywrath Mage. Una vez activada. Y le falta, como tú dices, la espadita pequeña. La Broadsword. Broadsword. Uh-huh. Y encima decide acudir a bot a farmear. Puede costarle la vida de nuevo. Ah, no, pero es un bait. Los chicos de Navi acuden. Sí. Pero los chicos de Alliance se lo huelen, ¿eh? Saben perfectamente que es un bait.
Wow. Ya entró justamente ahí. Está más ahí. Shanghai Shaper y Jem. Le impacta. Power Shot y fue un kill para Jabos. Y van ahí por Papi. Das activado. Llega ahí en Batrider. Flaming Lazo. Flame Break. Flaming Lazo para el Nerd Titan. El triple Silence era para el Fanic. Va para atrás. Pupei muere. Buen Shanghai Shot. Mana Void. Y ahora Ricky en problemas. Y Ricky Maru muere también. 5 de ese marcador. Van ahí por Bulldog. Right click. Muere Bulldog también. Buyback de Ricky. Va a volver Loda. Y va a amenazar a todo Navi. El Blink no ocurre. No hay dash, no hay visión. Va para atrás, Shanghai Shot, no hay visión de él. Estuvo de par de centauro de Popeye, pero no hay visión. Navi, que es muy recuperó. En vez de hacer focus al Ricky primero, matan a los supports que tienen que proteger a Ricky. Matan a Wisp para que no pueda hacer ese tether. Matan a Elder Titan, matan a Skywrath Mage. Y entonces ya deciden matar a Ricky. Sabiendo que un Ricky sin ayuda de sus supports es nada, es papel, es muy fácil de matar. Más allá de la... de aquí focusemos o no. El problema estuvo en que Wisp estaba muy sobreextendida. Y lo peor es que no optó por irse de frente. Si fue, pues, se fue para un lado, para donde hay un millón de árboles. Por eso el Shanghai Shot le impactó. Murió Wisp y no había manera de poder continuar la teamfight. Claro, es... sí, sí, con lo del focus me refería a que, claro, es... ha sido fallo de Wisp, está claro, pero esa es la clave. Si quieres matar a este Ricky, mata primero a su Wisp, mata primero a su... a su Skywrath Mage. ¡Oh! ¡Hookshot! ¡Vamos! ¡Tiene que linkear! ¡Blinkea a tiempo! Y ya tiene Broadsword en 40 de oro. En un creep. Minuto 13. Y ahí va Chen. Ahí va la justamente también a Windrunner. Golpea fuerte la torre. Ese Ricky. No hay Shanghai Shot. Ahí está el Silence a tiempo. Y la torre cae. Shanghai Shot no hay. Dos activos. Power Shot. ¡Bum! No puede ser. Ricky muere. Y ahora va por EGM. Lo están buscando. Relocate. Se va. No. Pero ahora va a morir cuando vuelva. Sí, a morir. A menos que Loda baja a Buyback. O alguien vuelva a la base. Qué sé yo. No, Loda no puede. No, puedo que lo va a salvar. Tider a Bulldog. Ricky Loda, no, aunque haga mucho daño Ricky, no tiene que confiarse porque sigue siendo un héroe que muere muy rápido. Es muy squishy. Y no es un Slark, por ejemplo, que puede regenerar la vida, puede escapar tan fácilmente. Así que hay que cuidar mucho ese tipo de peleas. Mid va a ser presionada ahora por parte de Alliance. Acude Papi con el centauro. Oh, Papi. Hookshot le impacta, sabe que está por ahí. Shanghai Shot aparte para EGM. Ahí viene el Slow, el Silence. Flaming lanza para EGM. Muere Ion instantes. Pero ojo, ahí está el Smash Splitter. ¿Problemas para quién? Muere también Rubik y Skyrath Mage. Encerrado, punto que para el más favor. Se ha lanzado Reclick y Jabos. Llega a aniquilar al Clockwork. Tres caídos por parte de Alliance y ninguno, bueno, solo el rubio por parte de Alliance. Shanghai Shot lo impacta, Jabos entra, right click, tiene mana void, pero llega Ricky a aniquilarlo en 2x3. El Spirit logra matar y el Dark Titan muere también, pero ahora Dendy puede que muera. Dendy va a ser free kill para Loda, va a ser free kill para lo que el Blink casi llega, casi llega. Wow. No, no, tiene win rate, tiene win. Sí, activo, bien, tiene que huir. No, wait, relocate. Van por Chen. Ahí el tier, pero podrán buscar a Dendy. Hasta que lo buscan. Dendy está que huye. Dendy quiere irse, tiene que correr. Dendy podrá escapar. Lo hace la cerca. Muy lentamente. Blink hit. Right click. Muere al instante Dendy. Oh my god. Ese bonus de movimiento que le da el Tether ha sido suficiente. Sí. Y menuda fight más apasionante. Esos Shackle Shots, creo que no está fallando ninguno. Dendy está acertando cada uno. Ha fallado un par. Ha fallado un par. Ha fallado un par, pero la mayoría se ha acertado. Bueno. Y ha sido el más importante. Bueno. Claro, claro. Pues ha fallado dos, como tú dices. Hombre, sería legendario, ¿no? Si no fallase ninguno, pero está siendo muy, muy, muy bueno en esas fights. También Fanny, que está sabiendo cuándo y dónde utilizar esos lasus muy eficientemente. Jabos, que ya tiene su Butter Fury, pero va a ser gankeado ahora mismo. Sí, ahí llegó Loda, ahí está el Silence. No es Silence, ni que va a escaparse. ¿Podrá irse? ¡No! Oh my God. ¡Bulldog lo mata! ¿Podrá irse? ¡Bulldog! ¡Nope! Muy distante el Jabos en la parte de top.
Otro impedimento más para Antimage, ya le han retrasado un poquito el farm en un par de ocasiones. Pero ya tiene su Battle Fury, perdón. Y ya una vez tienes eso, ya te puedes despreocupar un poquito más que si no la tienes. Y ahora puedes ir a la jungla, farmeas todo. Wey, problemas para Bulldog, que ahí está el tía, vamos a ser lanzado. Vale. Son dos equipos hechos para pelear. Shaka Shot le impactó con ese neutral. Power Shot lanzado. Le ha robado el Keller, wey, el Smoke Screen. Le ha robado el Smoke Screen el Rubik al Rikimaru. Y ojo, lanza la humo, pero muy tarde, Splitter llega para traer, right clicks, flaming lanza por EGM, Knife for Staff, lo aniquila todo Natus Vincent de right clicks por detrás, hasta luego va a traer y hasta luego también Papi, cuatro caídos, queda Andy nada más, logra matar, ay ay ay, triple silence de Andy, más right clicks, Wii reactivado, for Staff, para escaparse, podrá irse, lo va a hacer. No, wait, no, tú no te vas, no. Ven aquí, papito. Ven aquí, lo busca AGM. Entra Centauro, Daniel Aquila. Pero podrá escaparse. Ahí está y muere Andy. No puede ser. AGM me mata. Oh, le quito Relocate. Oh, no, le quito los espíritus. Porque poquito. Loda demostrando el poder de un Ricky cuando es inatendido en una fight. Y es que iba autoataque, autoataque, autoataque. Y mató a varios héroes. Antimago desapareció en nada, en un segundo. Holy moly. Lo repito, holy moly. Javost 1-4 ya sí que sí tiene que farmear. Sí. Ya no puede acudir a esas fights para morir una y otra vez. Ya demasiado. Ricky, llévate el Ricky. Mira Ricky Maru, el Loda. A ver. 3400 de oro. Sí, es difusa el Blade y le sobra. Sí. Porque ya tiene una Blade of Alacrity. Javos recién va a ir por un Blade of the Stretch. ¿Qué va a hacer para sus threats? Está muy bien de farmer. Dendy sí podría dar tiempo, pero no es suficiente. Y peor va a ser si Ricky logra terminar la difusa y luego va por una, no sé, MKB. O Monkey King Bar. Smoke. O incluso un Butterfly también sería muy bueno, Enrique, para evitar ese anti-mage. También. Na'Vi, que pintaban las cosas muy bien para ellos, pero... Porque han sabido, tanto por errores de Alliance como por aciertos suyos, han sabido matar a los supports rápido y luego ir a por Ricky. Pero ahora que los supports estaban vivos, han ayudado a Ricky a destrozar la fight. Y sigue sin gastarse ese dinero, Loda. Está siendo paciente. Ya le gastó ya. Y GM, por otra parte, está ya... Ah, va a ir por ser Miyasha. Oh, nice. O de cabeza, le tiene un overclip en su cura. Cierto. O puede ser, claro, lo que tú dices, un BKB y Diffusal Blade. Antimage que ya ha terminado sus threats y tiene que farmear como un loco. Incluso a lo mejor le convendría a Bloods para poder estar presente en cuanto a push, en cuanto a farmear más rápido. Sí, en definitiva, un Vladimir no le vendría nada mal a este Antimage. Y ahora ese bait. Caerán los chicos de la... Sí, caen. Sí, caen, va bien por adelante. Ahí van justamente. No tienen misiles, pero mandan lo mismo al espíritu de Titan. Hookshot para Papi. Y va a caer en 2x3. Y ojo, esto continúa. Buen stun de Titan. Air Splitter lanzado. Aún no. Va a caber. Aplica EGM Giga. También a que se pase ese Shackle Shot. Pero también muere casi Fanic. Solo ha muerto el Rubik de Bichem. Pero ahí va esto. Ya Loda tiene el KB. Y este problema es para Na'Vi. El BKB que ha llegado de golpe, no lo... Estábamos todo el rato mirando su inventario y no lo tenía y de repente ¡pum! Se lo ha comprado y le va a venir muy bien para ignorar prácticamente todo que, de lo que tiene Na'Vi, excepto ese Lasso. El pobrecito Antimage que sigue buscando sus objetos y no los encuentra. Y GM a la base ahora.
al generarse. Sí. Tiene Mechans, Urn of Shadows, Arcane Boots, es ahí. Este Wizard está... ¡Wow! Mechans, Arcane Boots. Radiant's top tower has been denied. Es demasiado farm una Wisp. Sí, sí, sí. Le ha ido bastante bien. Ese mech va a ser muy importante porque cuando estás unido a Ricky le va a curar dos veces. Le va a curar dos veces el valor de mech. Y encima no habíamos comentado en Overcharge. Va a empezar a atacar a una velocidad impresionante este Ricky. Y es solo Overcharge nivel 1. Cuando sea Overcharge maximizado... No aumenta mucho, ¿eh? Va a ser un peligro. Solo el 40% y el máximo es 70%. Y puede que vaya por Ricky, ¿eh? Puede que vaya por Ricky. Ahí vas, hay algo de visión. Ay, ¿qué hay? ¿Qué hay? No hay nada. Ahí está en Rubik. Ahí está Flame Blade, van por EGM. Flaming Lazo, tú no te vas, mira acá nomás. Lasers. Se quería ir, ¿eh? Lasers. Oh my god. Checa, se muere, lasers. No da risa la de Windrunner también. Ricky, que busca su presa. Le van a ver. Hay sentry ahí. Sí, hay un sentry por ahí. Ya lo han visto. Ahí está Ricky, pero triple estuvo para el centauro. Dire's middle tower is under attack. Y Jabos, que se queda atrapado en los árboles, pero bueno, ya sale. ahí está Ricky, ya hay sentry. No hay Windrun, Shankershot, ¿dónde está? Se posiciona, no hay Shankershot, ve que queda activada. Hookshot para Kuroki, Four Staff, Hand of God, sobrevivirá Kuro. Va el hit de parte del Scarlet Mage, así es. Oh, Tether. Tether aparte, pero no es suficiente, igual muere. Robó el Tether, pero no es suficiente. Qué bueno el intento de Kurokai, hubiese sido perfecto. ¿Por qué poquito? Jabos, que se escapa de la escena, tiene ya su Yasa y quiere seguir farmeando. Tiene que... Dice, pelead, que yo farmeo. Bueno, en cuanto a net worth, vemos a Nikki bastante por arriba de Antimage, pero va segundo por lo menos, Jabos. No es como otras veces que le vemos caer en cuarta o quinta posición. Así que aún puede recuperarse este Antimage. Vemos 11.000 para Ricky en cuanto a net worth y 8.000 para Jabos. Oh, Ricky, oh, va a matar a Jabos. Sí, va a matar a Jabos. Right click, se escapa. Tiene que linkear, tío, pero ¿podrá ver Clockwork? No hay Clockwork. Se da Jabos. ¡Wow! Se confió Ricky de que el silencio de Skywrath Mage llegaría a tiempo, pero el TP llegó un poquito tarde. Y ahora, nada, los chicos de Na'Vi, no hay mejor manera de pelear a un Ricky que como lo están haciendo, y es juntitos todos los supports, como lo estamos viendo en top desde hace 5 minutos. No se separan y farmean los mismos campos de jungla. ¡Purum! 25 minutos ya, y esto va en la gráfica de expresándose con 7.500 a favor de Alliance, y la ventaja de experiencia está en casi 5.000 a favor de Alliance. Sí. Todo depende ahora mismo de que este Antimage pueda armarse bien, y si ganan una teamfight Na'Vi con este Antimage se puede recuperar perfectamente. Y aunque no indique nada que vayan a ganar... Oh, Roshan. No, Roshan, right click, golpe, va por el daño, se persigue ahí, Roshan golpea, manotazo, va para atrás. Me aburrieron, chicos. Tier para Ricky. Oh, wow, papi. Shackle shot. Au. Hook shot. Rubik el target. Para arriba. Full staff. Para abajo. Slow. No importa. Muere igual Rubik. Sí. Y luego continúa almorzándose a Na'Vi. Claro, Na'Vi está pensando. Bueno, si bueno, vamos juntos, si no nos. Son las 10, debería decir. Se está desayunando a Na'Vi. Aunque en tu país son las 4 más o menos, creo, ¿no? Sí, aquí sí que se lo podría estar almorzando. Así que depende de la hora que sea, desayunando, almorzando. Y, en fin, Na'Vi está pensando, bueno, como es un Ricky, la solución es ir juntos y no nos puede matar.
Pero es que cuando un Ricky ya tiene BKB y tiene a un Wisp detrás, le va a dar igual que vayáis juntos. Te va a matar al equipo entero él solo. Porque no tienes nada para contrarrestarle. Aunque vayas junto con tus supports. Y ahora lo vemos. Oh, hit, right click, funny. Boom. Flaming Lasso, Hand of God. Podrá escaparse. Hay un sentry ahí. Arriba, abajo. ¡Qué buen nuke! ¡Lo descabeza! Lo desapareció. Sí. Este tipo de estrategia funciona cuando ocurre esto. Viene Ricky solo. Si estáis todos juntos, le matáis. Pero como venga con un Wisp detrás, te gana las teamfights. Ya lo hemos visto. Javost, cerca de su manta. Corre, Javost. Te necesita Navi. Oh, what? Es Ford. Oh, cuidado, arriba. Es tu right click. No hay shotgun shot. LOL. Relocate. Se tiene que ir Kuro Kai. Kuro Kai se salva. Y ahora va el hookshot. Problemas para Dead. Y está el Force Up. Qué buena esquivada. Aparte del último de este Red Mesh. Y robó el relocate. Nice. Este Kuro Kai. Oh, nice. Dendy, ahora sí muere Dendy. Shaka Shot, Queen Rank, llega Kuroki para arriba, para atrás. ¿Le ha robado qué? Le ha robado el Power Cox. You shall not pass. Pero 4-3, ¿podrá sobrevivir? No, lamentablemente muere Kuroki. Por un segundo. Sería curioso si Kuroki robase Relocate y luego en medio del Relocate robase Tether, con lo cual se llevase a alguien cuando volviese. Eso sería ya next level play. Oh, wow, Javost. Javost que cae en bot. Wow. Y sin Ricky. Ah, sí. Y double damage para Ricky. Y es Roshan. Es Roshan. No tiene buyback anti-mage. Y no tiene manta aún. Minuto 28 y sigue con su. Con su Yasa. Y bueno, ya tiene. Ultimator, pero no tiene manta. ¡Au! ¿Cómo golpea a Ricky Roshan? Sí. Necesita que alguien haga de tanto para poder atacar desde atrás. Y bueno, ya. Ricky con inmortalidad. Se ve difícil esto ya. Sí, además la gráfica, sí. Ha subido a más de 10.000 de oro. 10.000 de experiencia también. Pero bueno, si hay un equipo en el mundo que puede ganar partidos que parecen perdidos, es Natus Vincere. Creo que en eso coincidimos todos. Y sin embargo, también Alliance es muy eficiente a la hora de ganar un partido. Nada más tienen una ventaja a ganarlo y no dejar escapar ningún error. Así que continúa el duelo de titanes. Podría ser un tercer juego, por lo que puedo ver. Sí, Papi en apuros, no le va a encontrar Admiral Bulldog. Lo que sí que vemos es Dendy intentando hacer Shipstick y está cada vez más cerca. Tiene Ultimate Bomb y 2000 de oro, así que le falta alrededor de 1500 de oro para acabarlo. Ojo, ahí está el Rick Marua. Puede ver Relocate. No, por atrás llega ahí. Oh, por Dios, le va a dar de alma. Como te dejas ahí, Seti, eres un right click. Golpe, golpe, hasta Leo, vamos. Oh, tendría que haber llegado quizá Dendy y hacer Force Staff a Anti-Mage. Pero a lo mejor no llegó a tiempo, por desgracia. Ay, 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 Javost. Ay, 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 no ay, ay, ay. Javosito, te entregaste es todo que... y todo en la parte de Marco. Es exactamente lo que teníamos. Y es que Anti-Mage gana en late game, pero es que Ricky no te va a dejar armarte en late game. O sea, vas a llegar a late game sin ítems. Pinta como... ¡Oh, hookshot para Papi! Pues es que muere... ¡Aup! Sobrevive... Va a traer a los Ultimates de Skyrim, pero muere Rubik. Muerto Rubik, muerto Anti-Mage. Esto es push de medio. Esto es casi GG. Está al borde del GG. Si pierden una fight más, van a llamar GG, Navi, en mi opinión. Sí. Si pierden la fight de mid. Oh my god, le impacta a Bulldog con Loda. Pero Power Shot podrá sobrevivir. Sobrevive Bulldog. Dendy, por favor, contrólate. Va demasiado lo que juega.
Elder Titan también cuenta con su pique bien particular. Lo daba a tener Butterfly ya. Oh my god. Ah, oh, madre mía. Y Elder Titan ya va a poder también ignorar todo, excepto el lazo, gracias a ese PKB. Otro problema más a la lista. Jabost sigue sin mana. Le falta poco, eso sí. Oh, gema, por fin. Ya tienen gema los chicos de Navi. Ya anda todo a una. Y ahora lo perjudicial también es que no hay muchas tierras no caídas por parte de Navi. Solamente está la parte de top caída. La de medio sigue viva, la de Bonnen sigue viva. Como cabía, pero sigue viva. Sí. En cuanto termine Butterfly, Ricky también va a significar que Jabost le va a hacer menos daño con ese mischance. Y si encima es dentro de la nube de la smoke screen, no va a aceptar ni un autoataque. Listo, mi sendero. Radiant's bottom tower has fallen. Oh, ya tiene manta. La tiene sí. El courier, por fin. Pero va a la base. Cuidado con esto. Right clicks. Flame break. Power se ha usado. Andrew's Commander es tú para Dendy. Puede ser todo. Ahí sale. Force Tough hace de Air Splitter. Le impacta a Hobos. No pierde mucha vida. Se lanza. BKB. Manda sentido. Flame y lazo a Loda. Perderá el Immortal Loda. Por lo menos podrá ser los. Loda no pierde el Immortal. Eso no, Bowser es el que se lo quita. Pero ¿quién muere? Es tío que muere. Ya se va en un instante. ¿Qué va a pasar? Che, tanto Chen como Wisp murieron en los lados de la fight. Oh, pero el que hace buyback es Chen. Ah, principalmente porque no tiene buyback. Mientras que Wisp hace ese buyback, pero les va a costar entrar en la base ahora mismo. Les va a costar y creo que no lo van a hacer. ¿O sí? ¿Se van a quedar? Sí. Sí, van a quedar ahí. No se dan por vencidos. Están los 5 juntos, van a intentarlo. Ya no hay este Flame y Lazo, está dentro de 20 segundos más o menos, así que tienen la oportunidad de romper torre. Y ahí va Loda, Shaka, Shaka, Scream. Va a haber el Power Shot, Mega activado. Ahí está todo el Reckling. El Stun Impact de Haro. ¡Oh, Day! ¡Ay, ay, ay! Rui recibió todo el daño de parte del último de Herod Mage. Un mano puede ser útil. Hookshot lanzado. Titan ha salido, pero qué buen Shackle. Mueve mucho, mueve también Titan. Doble quiere esa voz. Y puede ser un triple. Bien usado. Blink, 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 blink. Blinkea, Jabos. No, no blinkea. No blinkea porque tiene miedo de Ricky. Oh, no blinkeó. YOLO. No, pero para farmear. Sabía que si blinkeaba ofensivamente podía morir, porque le tiraba smokescreen Loda y le mataba de dos autoataques por detrás. Navi, que no parece que sea este el equipo que va con 15.000 de oro en desventaja. Han sabido defender con maestría, han perdido solo a un Chen, ¿eh? Todo esto por un Chen. Así que de momento no se rinden. Va a ser BKB para Jabost. Vemos ese Ogre Club. Oh, Dios, Loda. Oh, Dios, Loda. Reckling Force es parte de Dendy. Pero se focusa en Dendy. Jabost queda en la parte superior. Qué bien. Force Staff y Windrun. Y no hay manera de matarle. Oh, Regen. No la va a querer Jabost. No se atreve. Es el problema de un Ricky, que es que no te atreves a salir. Y otro BKB. Admiral Bulldog. Tenemos 3 BKBs en Alliance. Próximamente 4. ¿En quién? Scarlet Mage. Oh, ya, sí, ya lo tiene. Madre mía. BKB, 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 BKB. ¿Por qué tanto BKB? Porque ¿Anti-Mage? Anula mucho el daño de Anti-Mage, claro. El mana. Boy, mana break no mana va break. A través de BKB. Wow. Aparte de que solo tienen Lasu, los chicos de Navi, para ir a través de BKB. El resto no afecta. Y Anti-Mage se mantiene. No está muy lejos de Ricky en Networth. Parecería una ventaja muy grande por Ricky, pero en realidad está cerquita, siguiéndole los talones. En otro caso diríamos, este partido está perdido, etcétera, pero Navi puede ganar una teamfight y veremos. Así Dendy es. Con Sipstick también, Sipstick para Dendy. Pero con esos BKBs no los va a poner. Pero no ojo, ojo, mucho. La BKB de duda está ya en 4 segundos, está en 5 segundos. ¡Y ojo! ¡Viene el Locate! ¡Flaming Lazo! ¡Jabos lo que puede! ¡Pero muere! ¡Está
Titan y hace buyback. También mueve Rubik. Rubik, ¿dónde está Loda? Loda no. Lo veo, lo escucho, pero no lo puedo creer. No está por ahí. Déjame de Bulldog. Titan vuelve. Ahí está el stun. Y Loda empieza a aniquilar a Dendy. No hay. Four Staff de Sapper también. Caen 3 de parte de Navi. Van a caer 4. Blink de Anti-Mage. Jabos tiene que sobrevivir. Si no sobrevive y muere, no, ya está. GG. Bye bye. Okay. Las BKBs. Así de simple. Porque Navi empezó ganando la fight, pero se activaron todas las BKBs de golpe y no había manera de matarles. No había cómo matarles. Logo BKB Rangers. Glyph activado. 31-18. Y Jabos está solo ahí. Dudo mucho de que hace algo, Jabos. No, ahora ya sí que necesita un milagro, Navi. Sí. Necesita un milagro. Lo da con Butterfly completa y 1800 de oro. Eso a ver. Butterfly, sí, le está llegando en el courier, ¿no? Sí, ya le llevo yo. Y ahora pues golpea como los dioses. Y va a ser esto, va a significar un tercer partido. Sí, con total tercer subida. Partido. Sí, eso que sí. La voz que el pobrecito quiere su BKB, quiere unirse a la fiesta de las BKBs, pero está lejos aún. Medio muere, papi. Kurokai muere también. 3, 2, mana boy. Didiem sobrevive y muere también. Jamás, ya está, listo. Sí, se acabó. Se acabó. No hay forma. No hay forma. GG aparte, Jamos. Ay, sí. Nos iremos a un tercer encuentro entonces, chicos. Demasiado farm y excelente segunda parte de Wispy y Ricky. Y eso queda así. Victoria para Alliance. 1-1 de marcador entonces, y nos iremos a un tercer encuentro de Natus Vincere contra Alliance aquí en las finales LAN de StarLadder temporada número 7. ¿Quién va a pasar a la gran final de domingo? ¿Será Navi? ¿Será Alliance? Lo veremos en el tercer y último encuentro del día de hoy. ¡No se vayan!